Hey, ¿qué ondas, majes? ¿Cómo está todo El Salvador? Feliz día del 14 de febrero. Ya la están pasando, la pasaron delicioso con sus chicos y nenas. Regresa el chismezón. Pensaron que me había llevado el régimen de excepción y que me habían metido al bote, señores. Pero no, chisme salvadoreño viene más recargado que nunca. Así que amárrese el bloomer, como dijo aquel. Vienen los chismes más calientes del Salvador, señores. Así que prepárense. En este año 2023, bichos, la cigüeña viene con todo, entregando bebés a todo El Salvador. Así que este 14 de febrero protéjanse, si no pues saldrán aquí en esta página. Muchas felicidades a Liz Pleites y Brian Tamacas por su nuevo integrante a la familia. Ellos lo anunciaron este día. Hoy ya sabemos por qué se salió del programa Llévatelo. Muchas felicidades, Liz Pleites, que tu bebé sea una gran bendición para tu familia y tu hogar. Sigamos. El siguiente chambre, bichos, es que Larisa Granielo y Hams ya anunciaron el sexo de su bebé. Va a ser un niño. Y ella lo mencionó que fue el día más feliz de su vida y va a poderlo llamar ya por su nombre. Así que muchas felicidades a la pareja. El siguiente chambre, bichos, es sobre Jake, que en un live besó a la Cox. Todos los bichos del Salvador emocionados porque querían ser ellos en ese momento. Ahí andaban diciendo que besó a medio El Salvador, el pobre Jake. Pero la noticia no es esa. La noticia es que Jake se tatuó a la Cox. Veamos el siguiente tatuaje. No se crean, chambrosos, en este tatú él se lo rellenó de color, ya que solo tenía las líneas, como pueden observar, y ya está concluyendo con su tatuaje de Pokémon, no de la Cox. Pues te quedó muy chivo, Jake, la verdad. Que bichos, nos vemos en otro próximo video, otros chambrecitos del cual nos gustan, así que bye.